¿En serio, señor? Sí, hombre. Claro que se lo digo en serio. ¡Rápido! ¡Sigue ese taxi! 30 años hace que esperaba que alguien me dijera eso. Arrivato, L.A. Señora Condesa. Buenas tardes, Herguel. ¿Terminó el trabajo que le encargué? Sí, señora Condesa. Está todo listo. Muéstremela, por favor. ¡Oh, qué lindo perrito! Es un trabajo maravilloso, Herguel. Pobre Esmeralda. Parece como si todavía estuviera viva. ¿Qué
tardes. Queremos una habitación. Han tenido suerte, señores. No teníamos ni una sola habitación disponible. Pero hoy justamente finalizó una convención y ha quedado libre casi todo el octavo piso. Muy bien. Botones, acompañe a los señores a la habitación 815. ¿Cómo no? Permítame. Por aquí, por favor. Buenas tardes, señora condesa. ¿Le doy su llave? Sí, gracias. ¿Sacaron a pasear a Magnolio? Sí, por supuesto. Ya debe estar por volver. Se llevó el botón ese espisicuchi. ¿Qué tal, che? ¿Llegó la jovata? La condesa de Lapislázuli. Sí, vino hace un ratito y preguntó por Magnolio. Llévaselo. Señorita, necesito una comunicación urgente. Sí, con la estancia de los ñanduces, San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. ¡Hola, Magnolio! ¡Hola! ¿Cómo se portó mi preciosura? Bien, como siempre. Eso sí, se ve que tenía mucha hambre porque le tuve que comprar 5 panchos. ¿Se comió 5 panchos? Sí, gasté 750 pesos, pero no tiene ninguna importancia, ¿eh? Por favor, de ninguna manera. Espera un segundito. Sírvase, guárdese el vuelto. Gracias. Venga, mi precioso, venga. Y dele un besito a su mami, que lo extrañó mucho. ¡Qué estómago de acero tiene este perro! Oye, ¿y eso? ¡Antes no estaba! Ah, la traje recién. ¿Qué le parece? Ah, muy linda, ¿eh? ¿Alguna pariente, quizás? ¿Cómo dijo? No, nada. Estaba pensando en voz alta. Está bien. Puede retirarse. ¡Cállate, botonazo! No te rías que me quemás. Su llamada con San Antonio de Areco. Conteste, señor. Gracias, señorita. ¿Qué dices, Arachaga? ¿De dónde me habla? Estoy en el Hotel Alvear Palace, en Buenos Aires. ¿En el Alvear? ¿No les parece un hotel demasiado caro para un detective privado? Sí, señor Garmendia. Puede ser. Pero como usted me ordenó que siguiera a su esposa, y como ella se hospedó aquí, junto con el hombre que la esperaba en la estación... ¿Un hombre en la estación? Lo que yo me sospechaba. Y la muy pérfida me dijo que iba a pasar una semana en casa de los padres. ¡No se mueva de allí, Sarachaga! ¡Salgo ya mismo para Buenos Aires! ¡Zenobio! ¡Zenobio! Permiso, me llamó don Ismael. Sí. ¿Se puede saber dónde te metiste que tardaste tanto? ¿Sabe lo que pasa, don Ismael? Estuve en el rancho de don Gredos, que me llamó porque se le había roto el grado. Entonces lo volví a enseguida. ¿En el rancho de quién?
De Gredos, que es el... ¿Pero y quién es Gredos? De Carponi, que Carponi es el que hace... ¿Pero y quién es Carponi? Carponi es el que le fue para allá. Bueno, ¿pero y qué pasó? Y se le ha descompuesto todo al ágil y yo se lo quise arreglar. ¿Pero qué, es un asunto grave? No, anda, todo el ternerage se ha ido para el otro lado. Y tuve que andar a correr. Bueno, está bien, ahora yo estoy en otra cosa. Prepárame. Bueno, prepárame el coche, que tengo que irme inmediatamente a Buenos Aires. ¿El coche? Dice. Si el coche, me voy ahora mismo para la capital, anda. Gredo no se ocupe porque usted sabe que Gredo yo hago todo por él, porque del campo de al lado y es un vecino, tal que... Ahora van a saber quién es Ismael Garmendia. ¿En qué puedo servirlos, señores? Necesitamos dos habitaciones. ¿Separadas? Sí, separadas. No, conde. De acuerdo a mis instrucciones, tiene que ser una suite. Recuerde que tengo la obligación de no dejarlo solo un instante. Señorita Hawkins, y yo le recuerdo que ya no soy un niño. Lo siento, conde, pero eso es lo que dice el contrato y yo no lo firmé. Simplemente cumplo con mi obligación. ¿Puede ser una suite con dos dormitorios, por favor? Sí, cómo no, puede ser. ¿Me darían sus datos personales, por favor? Mi nombre es Maggie Hawkins. Maggie. ¿Con J? Yes. Con 10. ¿Lugar de nacimiento? Hollywood, California. Hollywood. Ah, sí, ya sé. Eso en español se escribe Hollywood. ¿Y el caballero? Vladimir Blum Stoker, conde de Drácula. ¿Lugar de nacimiento? Transilvania. ¿Transilvania? ¡Ah, sí! Es ese país donde fabrican los televisores, ¿no? Lleve el equipaje de los señores a la suite 836-837. ¡El Pichicucci! ¿Qué pasa? Vení, ayúdame, que son 4 valijas. Está bien. Lleva a las chicas que yo me encargo de la grande. Acompáñeme, por favor. Permítame. No es tan difícil. Observe. Es fácil. Ahora inténtelo usted. ¿Quieren acompañarme, señores? Lo aguardamos arriba.
servido, señor. Muy bien. Gracias. Parece mentira que con ese físico sea tan debilucho. No, señor, ¿sabe lo que pasa? Hoy en la mañana fui al hospital a ver a un amigo que sufrió un accidente y le tuve que dar un poco de sangre. ¿Sangre? Sí, sangre. ¿Por qué? Oiga, ¿qué hace? ¿Está loco? ¿Qué me miró? ¿Qué se mata? Vamos, que me impresiona. Que después sueño de noche. ¿Qué hace? Somos grandes, ¿ah? ¿Qué hace? ¡Conde! Recuerde su contrato. Está bien, joven. Puede retirarse. Me hizo trabajar como un burro para subir la valija y al final me larga duro sin 5 guitas de propina. ¡Chupa sangre! Lo siento, señorita Hawkins. Ese gordo es una tentación muy grande. Lo sé, conde. Justamente por eso la empresa me ha encargado que lo vigile durante sus vacaciones en Buenos Aires. Su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer especifica claramente que usted no puede chupar sangre en ninguna película que no sea de nuestro sello. Pero aunque sea un poquito, durante las vacaciones... ¡Ni una gota! Las exclusividades deben respetarse. Permiso. Voy a cambiarme. ¡Maldita sea! Pensar que con solo mirarla fijo a los ojos la tendría a mi disposición. Pero es inútil. Tiene sangre con RH negativo. Y el negativo siempre me produce acidez de estómago. Cinta. Acompaña a la señorita a habitación 810. Señor, está leyendo el diario al revés. Gracias. Prego. ¡Zenobio! ¡Zenobio! ¿Dónde está el coche? Perdón, patroncito. No sé lo que pasa, pero... No quiere arrancar. Adelante, por favor. ¿Necesita algo más, señorita? No, gracias. Sírvase.
Muy amable, señorita. Cualquier cosa ya sabe. No tiene más que llamar. Muy bien, gracias. Si quiere, llame seguido. Aquí estamos para servirla. Sí, sí. Si lo necesito, lo voy a llamar. ¿No quiere que me quede un ratito por si necesita algo? No, no. Por ahora no necesito nada. Sin cumplidos, ¿eh? ¿No quiere que se la acomode? ¿Qué cosa? ¿La ropa de la valija? No, no. La puedo acomodar yo misma. Mire que yo soy muy prolijo, ¿eh? Le dije que no necesito ayuda. Señor. ¿Qué pasa? Disculpe que insista, pero sigue leyendo el diario al revés. Yo leo el diario como se me da la gana. Está bien. Después se quejan que los diarios tergiversan las informaciones. Bueno, basta. Aire. ¿Cómo? ¡Aire! Sí, señor. Es inútil. Porquería de auto. Rápido, Zenobio. Prepárame un caballo. ¿Un caballo? Pero don Ismael se va a ir a Buenos Aires a caballo. Y de noche. En la cámara, 810. Vado a dirle el don. Jefe Secucci, la condesa de la Pilazuri quiere que vaya a su habitación enseguida. Pero esta jovata me tomó de punto. Sono Angelo. Ho bisogno di parlare con il don. Permesso, don. C'è Angelo al telefono. Ha delle informazioni. Sta bene. Parla, Angelo. Carla c'è nell'Alvear Palace Hotel. La facciamo crepare? No, deficiente. Prima dobbiamo ritrovare il milione di dollari e trovare a Batista. Bisogna farle capire a quel maledetto figlio di nessuna che con l'organizzazione non si gioca. Non fare niente fino al mio arrivo. Andiamo a fare una visita. E più tardi andrò di là. Santolino, la macchina. Buenas noches. Permiso, ¿eh? Vamos, conde, por favor. Tengo mucho apetito. Yo estoy sintiendo mucha sed. Muchísima sed. Permiso. ¿Me mandó a llamar la señora condesa? Sí. Necesito que me haga un gran favor. No me diga que le tengo que sacar a pasear la lechuza. No. Se trata del tarot. ¿El tarot? ¿Qué, se compró un bicho nuevo? Mire que Manolio se va a poner celoso, ¿eh? Pero no, hombre, el tarot no es un bicho. Nunca oyó hablar de los naipes del tarot. ¿Los naipes del tarot? No, pero le aviso que si se juega por plata, va muerta porque mi abuelita no me deja. ¡No, no y no! ¿Qué no y no y no, vieja reventada? ¿Eh? ¿Pero dónde me quiere mandar? ¡A la garra del vicio! ¿Sabés dónde estuve toda la noche escolaseando? ¿Dónde? En el Vital Park. 2 horas tirando la rueda a la botella de vino. No pude chupar ninguna. ¡Fue terrible! La gente me silbaba. ¡Fue terrible!
¿Qué hace? Ay, perdón, gorda. Digo, condesa, señora. Perdón. Los naipes del tarot sirven para conocer el pasado y el futuro. Estoy aprendiendo a utilizarlos y necesito una persona para practicar. ¡Venga! Escucha, amigo. ¿Me sentís un galope? Sí. Qué raro, ¿no? Caramba. Pobrecito. Acá veo que su padre era un gran bebedor. Bebía sin control de la mañana hasta la noche. ¿No es cierto? Terrible. Es como si lo estuviera viendo. Su padre volviendo a casa borracho, golpeando sin piedad a su madre. ¿Y a usted? ¿Cómo borracho? Si mi viejo nunca tomó alcohol. Pero no quedamos en que era un bebedor descontrolado. Sí, pero de banana con leche. Se tomaba como 5 litros por día. El viejo sí que le sacaba el jugo a la licuadora. Pronto. Voglio parlare con il zio Pascale. Sono io, zio Pascale. Chi parla? Sono Carla, la fidanzata di Battista. Lui mi ha detto che doveva fare una telefonata con lei al mio arrivo a Buenos Aires. Te sta aspettando a te nel commercio di un amico. È una candina. Mi ha detto che tu dovevi andare a trovarlo presto. Ma fallo con molta precauzione, perché l'organizzazione può stare vigilando i tuoi passi. Lo so. Voglio l'indirizzo, prego. Sì. Sì. Bene. Vado là adesso. Addio, zio Pascale. Addio, ragazza. E buona fortuna. Siete voi. Che cosa significa questo? Don Gordone. Acá veo un par de ojos. ¿Un par de ojos? Sí. Par de ojos que van a ser muy importantes en su vida. ¿Qué le sucede, Conde? Lo noto extraño. ¿Se siente mal? No, no es nada. No tiene importancia. Cuénteme, ¿cómo es la chica? ¿Qué chica?
La de los ojos. No es una chica. Son los ojos de un hombre. ¿De un hombre? Sí. Vamos, condesa. ¿Por quién me tomó? A ver si se cree que yo... Vamos, vamos, Il padrone viene per qua. Non vuole che facciamo niente con Carla fino al suo arrivo. Lei ha fatto qualche movimento. Maledetto vecchio, non han voluto dire niente. Andiamo all'albergo a vedere che è successo con la ragazza. Bene. ¿Quién es este auto? Es mío. ¿Por qué? Se lo compro. ¿Cómo? Lo que oyó, se lo compro. Rápido, dígame cuánto quiere. No, mire, señor. La verdad, este coche tiene un gran valor sentimental para mí. Era de mi abuelo. Mi abuelo se lo dejó a mi papá. Sí, ya sé. Y su papá se lo dejó a usted. Oiga, ¿cómo adivinó? No, rápido, dígame cuánto quiere. Se lo pago al contado, mire. Que anda tan bien que me da no sé qué desprenderme de él. Un millón. No, no. Además, después, ¿cómo consigo otra máquina tan noble como esta? 2 millones. Hace poco le hice hacer una repasada nuevo y me gasté como... 3 millones. Está bien. Pero la nafta la paga usted, ¿eh? Son 30 litros, señor. Está bien. Tome. Guárdese el vuelto. ¿En qué me voy? Llévese el caballo. ¡Claro! ¡El caballo! Gracias, Chao, buen viaje. Ico. ¡Ico! Permiso. ¿Para quién es ese pedido? Champán y 2 copas para la 815. Para la 815. Champán y 2 copas, ¿no? Sí. Champán y 2 copas. Matilde. Sí, mi amor. Vení. Vamos a brindar por estos 7 días de felicidad que tenemos por delante. Y
por el imbécil de tu marido, que debe estar durmiendo lo más tranquilo en su estancia. Ni un segundo. Haceme un favor. Por un ratito. Si alguien necesita algo, atendelo vos. Yo no doy más. Sí, gordo, quédate tranquilo. Descansa un poco y que cualquier cosa atiendo yo. Señores, ¿alguno de ustedes me puede hacer un favor? Si das un solo paso, te reviento. A sus órdenes, señorita. ¿En qué puedo servirle? Venga. Necesito que lleve este mensaje. Tiene que entregárselo a un señor que se llama Batista y está esperando en esta dirección. ¿Un mensaje? Bueno, no sé. Para salir del hotel, tengo que pedir permiso. Ay, es muy urgente. Si lo hace, le regalo 100. Pero, señorita, con 100 pesos no tengo ni para viajar. No, 100 dólares. Ah, ¿eh? ¿100 dólares? A ver, permiso, ¿eh? ¿Diga? Decime, Gallego, ¿a cuánto está el dólar? Sí, más o menos a 1000 pesos. ¿Y 100 dólares? ¿Cuántos son? A ver, 100 por 1000 y viene a ser algo así como 100.000 pesos. ¿Cómo lo envidio? Tiene una facilidad para las matemáticas. ¿Y? Está bien, señorita, deme los 100 mensajes. ¿Qué? Digo, deme los 100 dólares y el mensaje. Quieto ahí. ¿Para qué lo llamó esa señorita? Oye, ¿y a usted qué le importa? Le pregunté para qué lo llamó. ¡Vamos, hable! ¡Vamos, hable! Me encargó que le entregue un mensaje a un señor que se llama Batista. ¿Batista? Sí, Batista. Finalmente. Al final de todos. ¿Tiene la dirección? Sí, acá está, en el sobre. De esto. Otra vez. Ni una sola palabra. A nadie. A nadie, sí. A nadie. A nadie. No me vio. No lo vi. No estuve acá. Nunca estuvo, señor. A nadie, a nadie, a nadie. A los tres nadie, señor. Cuidadito, ¿eh? Sí, señor, cuidadito. Mucho ojo, ¿eh? Sí, no lo vi ni al ojo, ni a nadie, ni a usted. No me vio. No, señor, no vi a nadie. ¿Dónde está la puerta? ¿Qué le ha pasado? Fue algo terrible, señorita. Cuando salí de aquí, al lado del ascensor,
¡Me estaban esperando cinco hombres! ¿Cinco hombres? ¡Fuera más! ¡No pude divisarlo! ¡No pude contarlo! ¡A uno! ¡Tac! ¡Pac! ¡En el mate! ¡Cayó por la escalera! ¡Otro sacó un revólver! ¡Tac! ¡Ay! ¡Voló el revólver! ¡Y otro! ¡Atrás mío! ¡Jeje! ¡Te crees que no te vi! ¡Sa! ¡Sa! ¡Tac! ¡Uy! ¡Golpe de karate! ¡Mi arma favorita! ¡Me siguieron persiguiendo! ¡Y a otro agarré! Paralizado, porque yo cuando miro fijo, ¡soy una bestia! ¡Pero eso no es nada! ¡Vinieron los refuerzos! ¿Refuerzos? ¡Sí! ¡40, 50 encapuchados! ¡Me resistí ferozmente! ¡Pa! ¡Pita! ¡Pita! ¡Tú! ¡Pero no pude más! ¡Me agarraron! ¡Me llevaron una pieza que estaba desocupada! ¡Y ahí procedieron brutalmente a dejarme! Y me sometieron a toda clase de torturas. Agarraban puchos encendidos, cigarrillos. ¿Sabes dónde me metieron los puchos? En la patita. Entre de los dedos de los pies. Y todos gritaban que se queme el lechón, que se queme. Después agarraban gilet, hojita de gilet. Me lo metieron en la boca y me decían, a cebuches, gargaritas, gargaritas. Después agarraron un alambre de púa. Me lo metieron por acá y me lo sacaban por acá. ¡No sabe la sangre! ¡Mire, estoy todo chorreando sangre! ¡Fue terrible! ¡Terrible! Llegó un momento que no di más y tuve que entregarles el mensaje. Pese a haberme, pensé yo, portado como un héroe. ¡Dios mío! Entonces ya saben dónde está Batista. ¡Todo está perdido! ¡No! ¡No todo está perdido! Cometieron un error. ¿Qué error cometieron? Dejarme con vida. Espere que los agarre a uno por uno y sabrán quién es Gilberto Spizzicucci. No hay nada que hacer. ¡Qué suerte, perro! ¡Este crique no funciona! Usted, menos mal. Rápido, teme de nuevo mi caballo y tome su auto. Se lo regalo. Que le dé mi caballo a cambio de su auto. ¿Está loco? ¿Cómo va a comparar este pingazo con ese montón de chatarra? Abbiamo notizione, signore. Abbiamo intercettato questa lettera della ragazza in questa direzione. C'è Batista che l'aspetta. Bravo, ragazzi. Santulino, andiamo a trovare quel traditore. E voi, Angelo, dovrei continuare vicino a Carla per controllare sui movimenti. Andiamo. $1,000. ¿Mil dólares? Mm. A ver, espera un momentito. ¿Cómo? Hombre, es fácil. Partamos de la base de que un dólar son mil pesos, ¿no? Luego, ya habíamos llegado antes a la conclusión de que $100 son 100,000 pesos. ¿No es cierto? Por lo tanto, $1,000 deben ser... deben ser algo así como... deben... Bueno, mira, para hacértela corta, debe ser bastante más que 100,000 pesos. Gracias, Gallego. Sos una computadora. Fíjate tú en este tipejo. Encima de burro para las matemáticas. Mal hablado. Aquí tienes $1,000. La dirección y la foto de Batista para que lo reconozca. Corra como si se jugara su propia vida. Y en cuanto lo vea, dígale que huya inmediatamente. Ok, baby.
¿A dónde va? No, a ninguna parte. Iba a dar una vueltita a la manzana. Es mejor que se quede adentro. Sí, es mejor. ¿Qué tal, muchachos? Ya volví. Decime una cosa, gordo. ¿Se puede saber en qué andás vos? Mira, flaco, si te lo cuento no me vas a creer. ¿Quieres ganarte unos cuantos pesos? ¿Qué hay que hacer? Mira, tenés que ir a esta dirección. Encontrar al tipo de esta foto y decirle que se vaya rajando porque se le va a armar la podrida. ¿Eso es todo? Eso es todo. Pero tenés que ir volando porque es urgentísimo. Está bien. ¿Cuánto hay? Lo que me dieron a mí, mil. ¿Mil qué? Y no van a ser dólares, jetón. Mil pesos. Tomá. Aquí lo tenés. Pero esto no me alcanza ni para el taxi. Y bueno, anda en colectivo. ¿Cómo en colectivo? ¿No me dijiste que era muy urgente? Sí, anda en colectivo y pedirle al chofer que se apure. Anda, metele. Buenas noches, señor. ¿Su llave? Señor, ¿su llave? Sí, sí, por favor. Señor. Vamos, conde. ¿Eh? Ah, sí, sí. Vamos. Pero este hotel se está llenando de lodo. El piantado este que cada vez que me lo encuentro me clava los ojos y no me lo puedo sacar encima. La condesa La Pilazuli que cada día está más rayada. La tanita esa de la habitación 810 que se la pasa todo el día hablando de un tal Batista y de la organización. Y para colmo, ahí afuera hay un tipo que antes sacó un revólver y me lo puso acá. Che, a propósito, ¿no es hora que hablemos a la policía a ver qué pasa con el punto ese? No, hombre, ¿cómo se va a llamar a la policía sin permiso del gerente? ¿Y el prestigio del hotel? ¿Sabés cómo me tienen vos y el prestigio del hotel, no? Batista, come vedi, non è tanto facile scherzare con l'organizzazione. Andiamo. Carla
ci aspetta. Carla? Ma se Carla non c'è in Buenos Aires? È arrivata oggi. E sta nelle nostre mani. Va bene. Ti faccio una proposta. Lascia Carla in pace e ti ritorni il milione di dollari. E dopo fate con me quello che volete. Eh? Tu non sei in condizione di offrire nessun tratto, Battista. Andiamo! Quiero ningún testigo. Buena fortuna. Dormir aquí, Esmeralda, cerquita mío, como antes. No te pongas celoso, Magnolio. Vamos, Pingo, que ya nos falta poco. Vamos. Perdón, ¿alguno de ustedes se llama Batista? ¿Para qué lo busca? Para avisarle que Raje... ¡Nada, nada, nada! Es inútil que me siga, Fernando. Lo nuestro se terminó para siempre. Y
¿Y usted? ¿Quién, yo? Sí, usted, tome, acompáñeme. Pero escúchame, Matilde. No puede ser que algo tan lindo como lo nuestro fracase por una pavadita así. Gracias a esa pavadita me di cuenta cómo sos en realidad. ¿Cómo sos, eh? Te lo pido solemnemente. Y por última vez. Escúchame. No te escucho nada. Escúchelo, Matilde. Vamos a ver qué quiere decir y después decidimos. ¿Y a usted qué le importa? ¡Qué barbaridad! Y todo por una pavadita. Vamos, acompáñeme. Me voy a casa de mamá. Escúcheme, señora. En un segundito estoy con usted. María Macho, acá entre nosotros, vos que sos calavera, ¿cuál fue la pavadita? ¿Y a usted qué le importa? Pero mire que su esposa se va. ¿Y quién le dijo que es mi esposa? ¿Y? ¿Viene o no viene? Sí, ya voy, señora. Así que el muchacho no era su marido, ¿eh? ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué pasa? ¿Y a usted qué le importa? Sabe lo que se pierde. ¿Te das cuenta? Es verdad. Seguro que se asustó de la lechuza. Chao, Matilde. Uy, perdón. Adiós, señora. Están todos locos. Otro loco más. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿En qué habitación se hospeda el señor Saráchaga? Saráchaga. Un momentito, señor. Saráchaga. 816, octavo piso. Gracias. No, pero no es. Gallego, ¿y con eso qué hacemos? ¿Con qué? Con eso. Perfectamente. En la italiana de la suite 810-811 dice que subas enseguida. Me parece que esta mina está conmigo. ¿Eh?
hombre! Vamos, dígame dónde están. Tranquilo, don Ismael, tranquilo. Total, ahora deben estar durmiendo. O algo por el estilo. Ya tengo todo arreglado. Al amanecer van a venir dos empleados de la agencia para servirnos de testigos. ¿De testigos? Claro, con eso ya puede empezar el juicio de divorcio. ¿Ma qué juicio de divorcio ni qué ocho cuartos? Dígame en qué habitación están, que los voy a reventar a balazos ya mismo. Necesito de usted. Lo que yo me imaginaba. Me lo hubiera dicho directamente desde un principio y nos hubiéramos ahorrado tanta vuelta. Pero si se lo vengo insinuando desde la primera vez. Sí, ya sé, pero imagínese que uno está en una situación que no puede quemarse. Piense que hay una barrera de convencionalismos sociales entre nosotros. Usted es una turista y yo soy simplemente un botones. ¡Por Dios! ¿Qué está diciendo? Dale, ahora que estamos jugados no te hagas la exquisita. Yo también te quiero. Bésame los mofletes, gordita. Ay, ¿pero de qué está hablando? Vamos que te llevo a la casilla de Quilmes de mi primo. Y si no tiene reparto te llevo a pasear con la chatita. A pescar sábalos. Y si no hay sábalos, vamos los domingos. Estamos en peligro de muerte. El hotel está lleno de mafiosos. ¿Qué hace con eso? ¿A qué estamos jugando? ¡Al drama pasional! ¡Escúcheme, por favor! ¡Déjeme tranquilo, Saráchaga! ¡Yo sé lo que tengo que hacer! ¡A Maula! Ahora vas a ver. ¿Por qué disparó? Si podíamos haber sido tan felices. Oh, oh. Siento el acero desgarrando mis entrañas por la parte de adentro. Oh. ¿Cómo duele? Me parece que esto de morirse es una de las peores cosas de la vida. Y justo esta semana que me habían invitado a almorzar a lo de Mirta Legrand. Ay, siento que me queda nada más que un hilito de fuerzas. Adiós, muchacha. No te atormentes. Dame la mano. Acércate. Ay, cómo duele. Quiero que sepas que te perdono. No es la primera vez que despierto una pasión incontenible. Me voy. ¿Pero qué está diciendo? Si el balazo sonó ahí, en el pasillo. ¿Qué cosa, no? Pareció como si hubiera sonado aquí. ¡Basta! No podemos perder más tiempo. Señor, venga. ¡Hacete el vivo ahora que te reviento! ¿Eh? Te haces el piola cuando venís en patota. Ahora no, te haces el gil. Rápido. Escóndalo en el baño. ¡Saráchaga! El señor tenía razón. Acá no hay nadie más que él. Y ni siquiera hay un solo indicio de que haya estado una mujer. Pero no puede ser. Lo que no puede ser es que me haga hacer estos papelones, Saráchaga. Francamente, caballero, no sé cómo disculparme. No se preocupe, señor. En su lugar, yo hubiera procedido igual. Y ahora...
desocupada. Pase. Yo insisto en asegurarle que todo lo que le dijera es cierto, señor Garmendia. ¡Hágame el favor, Saráchaga! ¡Déjeme tranquilo! Hacerme dudar de esa santa. Pero mire que yo le digo... ¡Déjeme en paz, Saráchaga! ¿Quiere? Yo no... ¡Déjeme en paz, por el amor de Dios! ¿Dónde está ahí, Angelo? Non so. Non capisco. Dovrebbe stare qui. Buenas noches. Questa faccia mi risulta familiare. ¿Quién es usted? Soy el Botones del hotel. ¿Los señores buscan a alguien? Sí, venimos a visitar a una señorita. Tengo entendido que se hospeda en la suite 810-811. Ah, sí, ya sé quién es. Una rubiecita muy bonita. Sí, exactamente. Una rubiecita muy bonita. Medio italiana ella, ¿no? Sí, es italiana. Y usted también es italiano, ¿no? Sí, yo también soy italiano. Mire qué casualidad, mi abuelito también era italiano. ¿Sabe cómo me llamo yo? Es Pizzicuzzi. ¿Y a mí qué me le frega? Vamos, se va a la habitación de la señorita. No está, se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, se fue hace un ratito del hotel. Dijo que aquí en Buenos Aires se aburría mucho y que se volvía para Italia. Non può essere. Se lei fosse uscita dall'albergo, io l'avrei vista. Silenzio, Pepino. Potrei aprirnos la puerta dell'abitazione 810, per favore? Sì, come no. Accompagnami. Ya me está haciendo perder la paciencia. Quiere hacerme el favor de dejarme en paz. Mire, don Ismael. ¿Y ahora qué pasa? La ragazza non ha lasciato nemmeno una traccia dei suoi passi. Quello che ce l'ha nel bagno è Angelo. L'hanno addormentato. Imbecille! Quando si sveglia la pagherà caro. Dove sta l'impiegato? Fino adesso stava là. È sparito. Chiamate gli altri ragazzi. Voglio fare una bella occhiata nell'albergo, fino al fondo. Carla deve essere qui ancora. Che cosa facciamo con Battista? Portatelo alla macchina per maggiore sicurezza. Io aspetto qui. È meglio che trovate la ragazza presto. Se non volete vedermi arrabbiato. Capite? Va via, Vitelloni! Permesso? Andiamo! Thank you.
llamado Never Look Aboys. Sé que estoy rodeado, no me resistiré. No derramemos sangre de hermanos. Soy tan joven, se lo juro, por favor. No tiren, guarden las armas, guarden. No podemos cortar la sangre. ¿Eran ustedes? ¿Pero qué dice, viejo? Escúcheme, necesitamos que nos haga un gran favor. Tranquila, tranquila, que soy yo. ¿Quién es esta mujer? Venga, que la voy a presentar. Esta es Carla, que viene huyendo de la mafia. Y esta es Matilde, que viene rajando del marido. ¿Ustedes otra vez? ¿Y ahora qué pasa? Me parece que esta vez lo agarramos. Permiso, jovencito. Permiso, viejito. ¿Cómo estás, Angelo? Ehi, ragazzi. Danno un'occhiata nell'albergo. Vai a aiutarli. Dopo mi occuperò di te. Ma mi ascolti, Don. Ho detto che dopo mi occuperò di te. Va bene. Hola, gordito lindo. Ma chi dice questo pazzo? Chi sei tu? Chi ti conosce? Ragazzi! Silenzio! Presento nuevamente mis excusas, señor. Pero es este tipo que me llena la cabeza. Está bien, está bien. Buenas noches.
Sin embargo, don Ismael, usted la vio entrar en el hotel. Sí, claro, sí. Tiene razón. En el hotel tiene que estar. ¿Pero qué tiene que hacer acá si me dijo que iba a casa de los padres? ¡Venga, Sarachaga! ¡Vamos a buscarla! ¡Da-da-da-dam! Disculpe, señor. Fue una regresión. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Perdone, señor. ¿Por casualidad no se metió en su habitación una mujer rubia? No, viejo. Ojalá. La única mujer que se metió en mi habitación es el bagallo de mi esposo y no hay forma de sacarla. ¡Alberto! Perdón, señora. ¡Voy, mi amor! Perdón. Excuse, señorina, estoy buscando una mujer rubia. Yo soy rubia. Usted no me sirve. Perdón, señora. Ando buscando una mujer. Pero sí, joven. Se encontró lo que buscaba. Venga. Va bien, no hay nadie. Excuse. ¿El conde se despertó? ¿Qué conde? ¡No hay nadie! Anda, anda, Magnolio, anda. Anda a buscar al gordito que te lleve a dar una vueltita, ¿eh? Anda. No, Magnolio, anda. Perdón. ¿Qué desea, señor? Estoy buscando una mujer rubia. Lo siento, señor. Aquí no hay nadie más que yo. Gracias. Disculpe. ¿Qué pasa? Discúlpeme, señorita. Estoy buscando a una señora pelirroja. Lo siento, señor. Aquí no hay nadie más que yo. Buenas noches y perdóneme. ¡Vamos, Sarachaga! ¡Otra más! No me diga que usted también se está escapando del... José Colmillo. No, lo estoy buscando. Lo siento. Esta habitación no es para gente que busca, es para gente que escapa. Hasta luego. Perdóneme, caballero, pero quisiera registrar su habitación. Acá no entra nadie. Lo siento, caballero, pero está en juego mi honor. Y si no me lo permite por las buenas, tendrá que ser por las malas. Truco, ¿no? Sí.
señor. ¿No vio un caballero muy distinguido vestido de frac? ¿Pero qué pasa, señorita? ¿No sabe leer? Queremos estar tranquilos. Tranquilo. Tenemos que hacer algo. Si nos quedamos aquí, tarde o temprano nos encontrarán. ¿Por qué no trata de escapar y va a buscar a la policía, gordito? Sea buenito, diga que se vaya, gordito precioso. ¡No! ¡Que no! ¡No sea arruinadora! Digo que no, a la policía no. Yo prefiero a la policía antes que los balazos de mi marido. Y cierto, es preferir ir presa antes que caer en manos de ellos. ¡Va, vene! ¡Vaya y busque a la policía! ¡Sí, vaya, vaya, vaya! ¡Paren un poco! Para llamar a la policía no necesito salir. La podemos llamar por teléfono. Pronto, parle. Pare que ascolto. Ma parle. Sonamos. El teléfono está en cadena con la RAI. Voy a tener que salir nomás. Adiós, Carla. Adiós. Chao, Matilde. Vamos a ver qué gusto tiene tu sangre. Sí, maestro. Haga de mí lo que quiera. Ese RH negativo. ¡Qué asco! Oye, ¿de qué me habla? Míreme fijo a los ojos. Así. Así. Tus ojos que contemplo con delirio. ¡Silencio! ¿Eh? ¡Silencio! Silencio en la noche. Venga, oficial. El gordo le va a decir quién lo mandó a llevar ese mensaje. Hasta luego, Manolio. Escúcheme, colega. ¿Qué, colega? 18 cuartos, camine. Esto es un atropello. Déjeme a mí. Vea, oficial, yo tengo parientes y muchas personas vinculadas en las altas esferas y esto podría ocasionarle un disgusto. Lo siento, señor. Esto es un asunto muy grave y todos los involucrados deberán aclarar su situación debidamente. Son órdenes superiores. Vamos, ustedes. Camine. ¡Usted! ¡Por fin los veo juntitos! Escúchame, querido, yo quisiera explicarte. Sí, señor. Escúchela. Ella le va a explicar. ¡Silencio!
¡No es el momento! Este es un asunto muy grave y todos los involucrados deberán aclarar su situación debidamente. Permiso. Ismael, cuando se aclare todo esto, ¿vas a dejar que te aclare lo otro, querido? Sí, claro. Cuando nos dejen en libertad, nos vamos a ir los tres a la estancia. Nos encerramos tranquilitos en mi escritorio y yo les encajo 20 balazos a cada uno y después me explican todo lo que quieran. Vamos, subiendo. Después de usted, señora. Pase. ¡Que se ríe, imbécil! Mira, ese es el capo de los mafiosos. ¿Ese? Parece mentira. Con esa pinta de gordo estúpido. Che, no es para tanto. Estúpido será, pero gordo no tanto. Es un poco robusto, como yo. Oficial, le exijo que me permita comunicarme con la embajada de Estados Unidos. Ese es el coso que me estaba hipnotizando cuando cayó la policía. Pero anda, ¿cómo te va a hipnotizar? Vos porque sos un flojo. A que a mí no me hipnotiza. Guarda que ahí viene. Míreme a los ojos. ¿Estás hipnotizado, Tristán? ¿Qué voy a estar? Este no hipnotiza ni a una gallina. ¡No puede ser! ¡Míreme fijo! ¡A los dos ojos! Ojalá pudiera. No entiendo. Es la primera vez que fracaso. Vamos, señor, al celular. Estos son los últimos. Un minuto, por favor. Adiós, Spicicucci. Gracias a usted, Batista y yo por lo menos hemos salvado la vida. ¿Puedo darle un beso? ¿Eh? Y bueno, ya que insiste. Téngame esto. Vamos, señorita. Uy, el maletín. Señorita Carla, se olvida de esto. El maletín. A ver, permítame. ¡A la flauta! Acá debe haber como $1,000,000. ¿Como un millón de qué? De dólares. Chao, muchachos. Gracias por la colaboración. Chao, oficial. De nada. Vamos entrando, gordo. Ya se fueron. Bueno, ahora podemos estar tranquilos. Se terminó todo. Anda, Manolio. Echate por ahí. Anda. Anda. Cuando venga el relevo te llevo a hacer pipí. Anda. Bueno, yo tengo un hambre bárbaro. Voy a la cocina a ver si encuentro algo para picar. Espera. Yo voy contigo. ¿Te puedes quedar un minuto en el mostrador, que se escuche? Sí, Gallego, vaya tranquilo. Que total... hoy no puede pasar más nada.
Disculpe, señorita. Es que estaba por terminar mi turno y hoy tuvimos un jaleo bárbaro. ¿Qué deseaba? ¿Tiene habitaciones disponibles? ¡Uf! Ahora tenemos un montón. ¿Es para usted sola? No, no. Somos dos. Mi marido y yo. ¿Y dónde está su marido? Bajando el equipaje del auto. Ah, entonces voy a ayudarlo. Permiso,